Buenos días, queridos amigos. La lección de hoy es una lección pesada. Vamos a hablar del papado y el imperio. La primera parte es la más pesada porque es la que ha de explicar los términos. Pero recuerdo que todo lo que digamos hoy, tanto si resulta pesado como si no resulta pesado, es una situación muy característica de la Iglesia medieval. Y esto está en la línea de lo que estamos explicando este año. Otras formas de cristianismo que enseñan, primero, que las cosas no fueron como son, y después enseñan también que pueden las cosas no ser en el futuro como son hoy. Yo creo que es importante que veamos las diferencias de las cosas, porque parece que el inmovilismo, como ya en sus últimos estertores, espero, está dando unas patadas muy fuertes, y la gente sigue pensando y queriendo pensar que las cosas permanecen más o menos inalteradas, aun cuando en la superficie se mueven y se rizan, en el fondo las cosas y las aguas, como las del mar profundas, son quietas, y las cosas son siempre las mismas. Además se dice, y no es verdad, además no solamente no es verdad, sino que para los cristianos es una herejía. Si las cosas permanecen siempre iguales a sí mismas, es que la historia no tiene sentido. Y si la historia no tiene sentido, entonces Dios nos está engañando, porque Dios crea o permite, digámoslo así, la historia. La historia es la que permite, la que hace posible la evolución de las cosas y la evolución del hombre. La riqueza de las cosas se acumula, suele acumularse, a través del recorrido en el tiempo. La Iglesia, la Santa Madre Iglesia, ha sido constantemente desigual a sí misma. Claro que hay un cogollo que permanece, que es la Iglesia, pero este cogollo es tan subatómico que ya no es constatable siquiera. En realidad, lo importante de la Iglesia es que está cambiando, y está cambiando hacia el reino de Dios, el cual reino de Dios ya está presente en nuestras realidades, aunque no le vemos, y el cual reino de Dios, cuando sea consumado y total, entraña en sí toda la realidad, experimentada, sufrida y gozada a lo largo de todos los tiempos. Es decir, que si no hubiera historia, el reino de Dios no vendría. Negar la evolución, negar la historia y negar el cambio de las cosas es o afirmar que el reino de Dios no puede llegar o que ya está aquí. Y está aquí ya, lo ha dicho Jesucristo, pero no en su plenitud, está aquí en su cogollo, está aquí evolucionando. El reino de Dios está aquí como una grande esperanza, como una construcción que estamos haciendo. Y esto se ve sobre todo más que por lecciones teológicas, que son quizá más difíciles de asimilar, se ve en el recorrido de la historia. Hoy tenemos un caso muy típico. Procuraré además subrayar las puntas, aquello que hiere o que llama la atención, para que veamos las diferencias. El título es El Papa y el Imperio. Y esto va desde el siglo XII al siglo XIV, la plena Edad Media. Ya saben que la Edad Media suele dividirse en tres partes: la primera Edad Media, la plena Edad Media y la tardía Edad Media. La primera Edad Media, Frühmittelalter, que dicen los alemanes, va desde Carlomagno hacia el siglo X hasta el X o el XI, donde hemos estado navegando nosotros hasta hoy. La plena Edad Media, la cúspide medieval, la plenitud de lo medieval, se da en el siglo XII y XIII, y quizá, gracias, y quizá principio del XIV. O sea, si ponemos una pirámide, diríamos que la Edad Media, pongamos el 800, que es la coronación de Carlomagno, esta es la primera Edad Media. Digamos que del siglo IX hasta el año 1000, de donde hemos estado nosotros hasta ahora, quizá un poco después, hasta el siglo XIII, por tanto, 1290, 1300, es la plena, y del 1300 para abajo está ya la baja Edad Media hasta el Renacimiento. Ahora estamos en esta situación, y la plena Edad Media, la cúspide medieval, se da justamente en el papado y el imperio. Pongo el papado, del cual ya tenemos alguna idea, lo volveremos a ver, y el imperium, esto sí que es importante. Lo pongo en latín, primero porque se dice siempre en latín y se dijo siempre en latín, los medievales hablan latín, aunque sea un latín medieval o de cocina, como se dice a veces, pero es latín. El imperium, ¿qué es el imperium? Primera idea que hay que tener clara y que parece que no la tenemos clara. El imperium es, en su origen, un intento de revitalización del imperio romano. La palabra imperium evoca siempre el imperio romano. Es tan importante esta palabra
y tan viva, empuja tanto, que hay unas ondulaciones en la Edad Media, por lo menos tres, en las cuales el intento de imperio aflora siempre sobre la historia. La historia avanza y de golpe se hincha, y es el año 800, la coronación de Carlomagno, por ejemplo, en la cual se acuñan las monedas, Sacrum Romanum Imperium. Luego decae con todos los carolinos, ya saben ustedes que los últimos carolinos son pues Carlos el Cojo, Carlos el Joven, Carlos el Tonto, Carlos el Calvo, todos son escaparates de... Y decae la monarquía franca. Al decaer, aparece luego el desastre, el siglo X, que es un desastre, el 900, pero luego vienen los otones, los sajones. Otón primero, 962, otra vez, Instauratio Romani Imperii, es una segunda ola. Carlomagno, el imperio, decae, vuelve a salir por manos de los alemanes, de los sajones, la restauración del romano imperio, que ya dura más, hasta que en el siglo XV, un italiano, y además con fuerza, Cola di Rienzo, instauró otra vez el imperio. Es decir que, hasta ahora, y ya sabéis que Napoleón restauró el imperio romano. Es decir que, si nos acercamos a nosotros, las olas son muchas más. A mí me interesa la Edad Media. Es una idea subterránea que vive todavía, evidentemente. Es tan fuerte lo romano que llevamos dentro, que empuja desde abajo la línea de la historia, que superficialmente ya es poco romana, como no sea en el derecho, por ejemplo, o en el habla, el español que hablamos es romano. Empuja y la levanta. Carlomagno la levanta otra vez. Son los otones, la levanta otra vez. Final de la Edad Media con Cola di Rienzo y la sigue levantando luego en la historia moderna. Este imperium nace, eso es importante, la restauración del imperio nace siempre dentro del cristianismo. Estamos en época cristiana. El cristianismo que para los bárbaros, los merovingios, por ejemplo, con Pipino, y los carolingios, con Carlomagno, son bárbaros, son francos bárbaros, hoy ya no son bárbaros los francos, pero son francos bárbaros, estos hombres estiman profundamente el cristianismo. Estiman profundamente. Por tanto, todo aquello que es idea de imperio, de un dominio más universal, viene teñido y a veces incluso dirigido por el cristianismo. Por eso el imperio que haga resurgir Carlomagno se llama Sacrum Romanum Imperium. Romanum Imperium, ya sabemos lo que es, el imperio romano. Sacrum. Eso es importante. Y aquí el cristianismo, sacrum, el siglo IX, el 800, canoniza el imperio romano como sacro, como algo querido y positivo en la iglesia de Jesucristo. Importante la idea. Como saben, esta idea se realizó, no nos ha interesado este año, el día de Navidad del año 800, cuando el Papa Esteban II coronó emperador en Roma, con sorpresa de todos, a Carlomagno, el cual le había liberado de la opresión de los longobardos en Italia. Y en este momento Carlomagno fue él el que acuñó las primeras monedas del Sacrum Romanum Imperium. Digo que el imperium, esta palabra que hablamos, y que puede ser muy peligrosa y se puede uno tropezar por ella, a partir del 800, yo leo el 962, tampoco lo hemos visto, que es la restauración que hacen los otones y le llaman Restauratio Imperii Romani, o también, Restauratio es esto es Imperium Sacrum Romanum Imperium, esto es Restauratio Romani Imperii, o también Sacrum Romanum Imperium Germanicum. Esto es lo mismo, pero estos ya son los sajones, con Otón primero, segundo y tercero. Nosotros empezamos justamente con Otón III, el año 1000, y Silvestre II. Todo esto era anterior. El imperio había aparecido y vuelve a reaparecer, es decir, los otones tienen necesidad de renovar este imperium y restaurarlo. Y le llaman ya, si este era imperium romanum per francos, que dicen los latinos, este es imperium romanum per germanicos o germanicum. Pero lo difícil es entender la palabra imperium cuando se ha hecho cristiano, cuando es sacrum imperium. Nació así. El Papa en Roma se veía poco a poco apretado del momento que Bizancio había olvidado sus colonias de Ravenna. El Papa se encuentra atenazado en Italia cada vez más. Y como el Papa tiene poca fuerza, pero tiene territorios en el centro de Italia, pide ayuda a los francos, a los merovingios. Y se encuentra un día el Papa en Pontio, después en Quercy, con Pipino, que es el padre de Carlomagno. Y ahí hacen un trato de que Pipino defenderá los intereses de la Iglesia. Son del papado los intereses, pero en la Edad Media la Iglesia y el papado son lo mismo.
los intereses de la Iglesia y que empujará a los longobardos hacia arriba, hacia sus fronteras. Se hizo esto y fue un poco más tarde cuando ya el hijo de Pipino, Carlomagno, fue coronado emperador. Es decir, que el imperium significa que dos cosas. El que recibe u ostenta el imperium es defensor ecclesiae, es un defensor de la Iglesia. Lo primero, esto es un onus, como se dice en latín. Onus significa una carga. Y después también es un onos. Onos u honor es lo mismo, pero ellos dicen onos. Es decir, que el imperium son dos cosas. Primero, aquel que ostenta la palabra y la realidad de imperium es un defensor de la Iglesia. Cuando el Papa le llame, porque se verá apretado, este tiene obligación de defenderle. Obligación, onus, es una carga. El emperador tiene el deber de defender a la Iglesia, los territorios de la Iglesia. Es política todo el tema, bueno, y ya, bueno, también cristiana, pero es política. El emperador tiene el deber, onus, de defender a la Iglesia. Pero luego el Papa, al coronarle emperador, le da a la vez, y en cambio, el honor de estar por encima de todos los reyes. Esto es importante, porque que el emperador esté por encima de todos los reyes no significa nada, ni territorialmente, ni en cuestión de poder, significa cuestión de honor. Pero esto es lo difícil. En la Edad Media el honor es fundamental. Que la Iglesia otorgue el honor de, la gente se mata. Claro, la Iglesia es la única entidad, sobre todo ahora cuando ya cuaja de verdad la Edad Media, la única entidad, cuando los reinos están tan dispersos y son pequeñitos y están en guerra, la Iglesia es la única entidad que adoctrina al mundo, que sabe leer y escribir, que enseña a leer, que copia manuscritos en los escritorios de los monasterios, que vive de una forma más o menos ya civilizada, por decirlo así. Y está claro que cuando el obispo o el papa otorgan un honor, aunque sea pequeño, el poder llamarse príncipe o el poder llamarse tal, eso es la mayor grandeza, eso es más que el Nobel hoy en día. Por eso los emperadores en España, ha habido emperadores, Alfonso VII el emperador, por ejemplo, apuntaban ahí, y Alfonso X, que lo fue, bueno, estuvo a punto de ser emperador también, germánico además, por su casamiento, como saben. Lo de imperium tenía mucha importancia porque no tenía ningún territorio más que el suyo. El emperador siempre ha de ser un rey. Hay que decir muchas cosas para entenderse. El emperador siempre ha de ser un rey, ¿por qué? Porque ha de tener ejército y fuerza. Está claro. Por eso nunca se hace emperador a un monje, naturalmente. Ha de ser un rey. Este rey, coronado emperador, se compromete a defender a la Iglesia cuando sea atacada, y lo es constantemente. Y segundo, a cambio, recibe el honor, el onus, de ser llamado emperador. Que por ser rey, él ya tiene su territorio, pero luego tiene el honor por encima de todos los demás reyes. Y cuando el emperador hace u opina algo, o llama a una cruzada, por ejemplo, los reyes responden. Bueno, así que me parece que lo principal está dicho. El imperium es un deber del que lo tiene, se llama defensor ecclesiae. Si esto se pierde de vista, no se entiende nada. Por esto parece una carrera de ambiciones. Los emperadores quieren ser emperadores y dominar sobre los reyes y a ver si los derrocan. No. El emperador está en su honor por encima de los reyes y los aglutina y los unifica, digamos, en torno a la religión y en torno a la Iglesia, que, como repito, es la entidad que más brilla en la Europa de entonces. Bueno, y esto se hizo cuando se coronó a Carlomagno en la Navidad del 800 y cuando fue coronado Otón I el año 962. El lugar de residencia y coronación oficial suele ser siempre Aachen, Aquisgrán, que es, como ustedes saben, todavía conserva los grandes restos y vestigios de esta grandeza imperial. Es una pequeña, todavía hoy, una pequeña capital de Europa, Aquisgrán. Se visita siempre con emoción. Bueno, pues ahí empezaron los imperios de Europa. Pasemos ahora a la lección de hoy. ¿Y el Papa qué tiene que ver con esto? Pues mucho. Porque el Papa, como es el representante de la Iglesia y el que tiene territorios, sobre todo en el centro de Roma, más tarde los tendrá en otras partes, por ejemplo Aragón, Pedro II de Aragón dio todos sus territorios al Papa. Infeudó sus territorios al Papa. Y no está deshecho esto, Aragón es del Papa, que lo sepan los aragoneses.
Y el Papa cualquier día atacará. Claro. Ven, justamente esta idea tan vaga es la que envuelve el imperium. Pero vamos a ver, ¿qué significa que Aragón es del Papa? En la demencia significaba que Aragón tenía el honor de haber sido recibido y aceptado como territorio papal. ¿Eh? Y hoy, ¿ves cómo es difícil entender las cosas? Es como si dijeran, Madrid es territorio papal, hoy no significa nada, pero entendemos que quizá para nuestros abuelos, ¿cómo? O sea que el Papa aquí tiene su tierra, su territorio, el Papa nada menos. Por ahí hay que meter las ideas medievales, que son las que han durado casi 1000 años. El Papa, como es el representante de la Iglesia y aquel a quien por testamento se legan grandes territorios, el dueño del patrimonium petri, este hombre, cada vez que se siente acosado, como no tiene ejército o lo tiene muy pequeño, acude al emperador. Y el emperador debe acudir a defender el Papa. Si no, se les comulga, es tan fácil. Ya veremos esas comuniones medievales muy sonoras. Se les comulga. Con lo cual se le quita el honor y el emperador queda, bueno, pues muy acosado. En segundo lugar, el emperador tiene, además de la obligación, el honor de ser el defensor del Papa. Por eso ahora les hago una pregunta antes de entrar en el tema. Vamos a ver. ¿Quién elige al emperador? El Papa, claro. Y ustedes dirán, ya está, la injerencia de la Iglesia en el Estado. Entonces, que no se ha entendido la lección. ¿Qué es el emperador? El defensor de la Iglesia. Entonces, ¿quién dice quién será emperador? El Papa. No va a permitir el Papa que alguien le diga, no, el emperador, defensor de la Iglesia, será fulano de tal que es un rey herético, por ejemplo. ¿Cómo va a defender a la Iglesia? Si se entiende como realmente es, debe ser así. El emperador es el defensor de la Iglesia. ¿Quién le designa? El Papa. Lo que pasa es que tanto a partir de Carlomagno como de los Otones, el imperium suele hacerse hereditario. Esto quiere decir que apenas muere el emperador, el Papa suele reconocer a su hijo como emperador, que es como son las dinastías y los reinos en toda Europa. Suele reconocer. Pero ahí viene el tema. Empezamos ahora el caso nuestro. Inocencio III. Le tendré que presentar. Inocencio III es el Papa que indiscutiblemente más poder y autoridad y brillantez ha ejercido en toda la historia de la Iglesia. Tanta que a veces, incluso en los tiempos modernos, 7 papas juntos no dan la luz de Inocencio III. No lo pierdan de vista. Este es un hombre que brilló. Todavía hoy las historias están llenas de su presencia. Este hombre gobierna de 1198 a 1216. Como ven, 18 años duró. Ustedes dirán que poco, mucho poco, porque cuando fue elegido papa en 1198 tenía 37 años. Se llamaba Lotario Conti. Era de una familia noble italiana, los Conti, pero tenía una preparación que en su tiempo, noten que es el final del siglo XII, cuando empieza su gobierno, en su tiempo, él nació sobre el 61, 60 y algo, en su tiempo pocos poseían la formación rigurosa y profunda que él tenía. Había estudiado durante toda su juventud en Bolonia, y en Bolonia estaba entonces la cátedra de Derecho mejor del mundo. Irnerio fue uno de sus maestros. Irnerio es un clásico en Derecho, como todo el mundo sabe. Fue uno de sus maestros. Y después de terminar el Derecho, por tanto era un hombre impuesto, pero muy impuesto en Derecho, doctor en Derecho, fue a estudiar a París. Empezaban los primeros colegios, luego serán la Sorbona, y estudió en París Teología. Cosa rarísima, estos viajes de un italiano atravesando los Alpes a lomos de mulo, de mala manera, para llegar a París y estudiar 4 o 5 años de teología. Está claro que este hombre, cuando llegó de París, cayó en Roma y ya deslumbró. Y cuando murió Celestino III, que tenía 92 años, su antecesor, el año 98, los cardenales eligieron rápidamente a este muchacho de 37 años. Pero digo que gobernó poco, si ustedes se fijan, 37 años. Y 18 que gobernó, pues murió de 50 años, murió muy joven este hombre. Quizá demasiado joven y no tuvo tiempo de hacer lo que él pensaba y quería. Con la presentación que he hecho digo que posiblemente era la cabeza mejor preparada de la cristiandad a finales del siglo XII, Inocencio III.
Apenas llegó, encontró que Roma, pues claro, gobernado por un anciano de 92 años, en los últimos años Roma había perdido, pues, pulso para gobernar la barca de San Pedro, y él se impuso inmediatamente. Pero sucedió que él fue elegido en enero del 98, y en septiembre del 98 murió el emperador romano, que era Enrique VI. Enrique VI era hijo de Enrique V y estaba casada con Constanza de Sicilia, de los cuales había nacido, bueno, nació en aquel momento, había nacido, era un niño pequeño, un hijo que se llamaba Federico, y que será el gran Federico II, el gran Federico II, bisnieto de Barbarroja, ¿no? Del gran Federico Barbarroja. Lo importante, fíjense bien, es que Enrique VI, que es el rey de Germania, es el germano, Germania llegaba hasta la parte de aquí de los Alpes, de Italia, el rey germano, el pillo, siguiendo una táctica que habían empezado ya los otones, que luego rompieron, se fue a casar, ¿con quién? Con la heredera del trono de Sicilia. Noten que pronto Sicilia tendrá problemas, ¿eh? En 1282 son las vísperas sicilianas y los aragoneses se meterán por Sicilia. Enrique VI se fue a casar, el rey de Alemania se va a casar con Constanza de Sicilia. ¿Por qué? Esto se llama la política de tenaza. ¿Y en medio quién queda? El Papa. Esa es la intención. Nada más. Estos son Hohenstaufen, todos ellos, ¿eh? Los Hohenstaufen, con los que entroncará nuestro Alfonso el Sabio. Bueno, pues los Hohenstaufen tuvieron la manía ya antes, pero sobre todo con Enrique VI, de unir sus fuerzas con el sur de Italia, porque el Papa tenía tanto prestigio que una palabra del Papa valía más que los ejércitos del rey o del emperador. Y Enrique VI era el emperador, claro, venía de los otones, estos ya son suavos, venía de los otones y se casó con Constanza, no por amor, no solían hacerlo los reyes medievales, sino para tener arriba y abajo poder, territorios arriba y abajo, y advertirle al Papa, sin apretar demasiado, que con que se acerque el emperador de arriba y su mujer desde abajo, lo hacen papilla. Que se porte bien. Estas son las ventajas de que el Papa tenga territorios, evidentemente. Bueno, y así lo tenemos. Llega Inocencio III y providencialmente, al cabo de pocos meses, muere Enrique VI.